¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente con ustedes. Esto es Mix Deportivo. El programa del día de hoy vamos a tener información variada como siempre, testimonios y vamos a empezar con algo diferente. En este caso vamos a comentarles, vamos a mostrarles imágenes de lo que fueron las fiestas patronales realizadas en la cumbre. Fiestas patronales que no se realizaban y que tuvieron la posibilidad de hacerse en la entrada de la cumbre, en el predio que era del rally, y allí estuvimos presentes y tomamos estas imágenes. Fiestas patronales Nuestra Señora del Carmen. Se hizo la procesión con el padre Hugo, el intendente Ovelar, mucha gente que se acercó a acompañar, por supuesto siempre el desfile de nuestros gauchos, la división de perros que se acercó a hacer una demostración, mucha gente, realmente mucha gente en estas fiestas patronales en la cumbre que eran necesarias, que para que el pueblo pudiera juntarse nuevamente en un acto de fe, ¿no? Recordando siempre haciendo un homenaje a la Virgen del Carmen. Realmente muy importante, muy interesante. Hubo de todo, juegos para los chicos, mete gol, una pista de escaletri, cosas para vender. Por supuesto, no podía faltar la comida, el asado. Bueno, la importancia de que todos estén disfrutando, compartiendo, charlando, ¿sí? Y encontrándose en un lugar, en un espacio que convoca para eso, para que la familia esté unida, para que la familia esté junta. No, realmente no se puede decir que la concurrencia falló, fue todo lo contrario. Hubo muchísima gente, la carpa llena, como decíamos, gente afuera, como están viendo, conjuntos folclóricos que estuvieron amenizando la jornada, realmente una actividad que fue importante para el pueblo porque ayuda, como dijimos antes, a encontrarse, a compartir, a estar de alguna manera unidos y con la familia acompañando. Son eventos, son actividades que no son habituales o que no eran habituales aquí en la cumbre y que hacen que ahora se genere un nuevo espacio que se repetirá año a año y que irá creciendo y mejorando, por supuesto, en la propuesta a partir de haberse hecho esta primera, nuevamente, esta primera procesión, esta primera fiesta patronal en la cumbre. Realmente muy lindo, muy ameno todo y como decíamos con los chicos jugando, divirtiéndose, con los grandes observando y participando, conversando y por supuesto comiéndose un rico asadito, unos ricos choris, morcilla, de todo, como es o como debe ser. Para llenar tu mesa de aplausos, presentamos Frisio, una exquisita pizza lista para disfrutar. Miles de hornos le estaban esperando. Rápida, crocante, rica. Llega Frisio, hecha para tentarte. Búscala en Grío. Allí en esas fiestas patronales nos encontramos con un viejo conocido, quien el chiquito Bracamonte, en este caso acompañado por Valeria. Charlamos con él y con ella y esto es lo que nos dijeron. Después de mucho tiempo volvieron las fiestas patronales acá a la cumbre y bueno, lo encontramos a él, a Chiquito, a Vale, siempre al lado de él. Hola, Hola, Ros, ¿cómo va? Albert, ¿cómo le va? Todo bien. Justamente estábamos hablando recién y vos dijiste, estoy muerto. Contanos por qué estás tan cansado. Sí, no, estoy muy cansado, ando, estoy entrenando mucho, mucho y allá en Córdoba, bueno, y Río Ceballos me están matando todos los días entrenando fuerte. Estoy guanteando con chicos profesionales que pegan muy fuerte y termino muerto, cansado los brazos, todo. ¿En qué cambió tu entrenamiento? Porque te seguimos y vemos que se están sumando cosas. Sí, se está sumando muchas cosas. Estoy entrenando, va. Sigo acá en el gimnasio como siempre, los martes y jueves con Lucas.
y bueno, y los lunes y miércoles en Río Ceballos y viernes y sábado en Córdoba. Los lunes y miércoles en Río Ceballos es todo técnica y muchas abdominales, flexiones, mucho aeróbico. Y los viernes y sábados es guanteo, allá en Córdoba. Explícale para los que no saben qué es guanteo. Guanteo es como pelear con otro. Digamos, es como una pelea, pero un poco menos que una pelea, pero bueno, a mi peso es una pelea. Es un sparring que está con vos y te ayuda, es cuerpo a cuerpo. Sí, aparte lo ayuda a ellos también. Ahora, este fin de semana me tocó guantear con un profesional, Peralta, que tiene dos peleas, las dos ganadas por nocaut, pero es peso pesado. Y nada, estoy re contento porque nos dimos los dos bien parejos. Y bueno, en el cuarto, él hizo la diferencia en el cuarto round. Empezó a meter las manos más claras ya. Pero no, estoy contento porque yo también me la estoy bancando bien. Cuanto más alto es el nivel y el contrincante que tengas para guantear o para lo que sea, más te exige a vos, claro, también como deportista. Sí, me exige mucho porque estamos antes, hacía 3 rounds y estaba muerto. Ahora estoy haciendo 6, 8 rounds, estamos haciendo casi todos los viernes y sábados. Contanos qué va a pasar en agosto acá en la cumbre. Bueno, antes de eso, en agosto tengo el 12, tengo que cumplir en Córdoba. Mi entrenador hace festival allá y supuestamente peleo con el que era campeón antes, Marcelo D'Angelo, creo que peleo con él o acá en la cumbre. El 12 peleo en Córdoba y el 19, la semana que sigue, peleo acá en la biblioteca. No se sabe si es uno de La Pampa o con D'Angelo acá sería. Bueno, en el momento que corresponda nos dirás con quién, así yo tenemos la primicia. Sí, yo con cualquiera, con el que venga quiero pelear, con cualquiera. Hay ganas, ¿no? Sí, yo te gano y estoy haciendo las cosas muy bien y sé que voy a llegar. Así que. Vale, ¿qué es estar al lado de un boxeador? Oh, bien, tranquilo, por momentos las peleas se sienten muchos nervios, más que nada las primeras, pero después ya es como que te acostumbras, pero bueno, cada pelea es un nervio distinto, ¿no? Como mujer acompañándolo, ¿qué sacrificio implica como mujer seguir a un boxeador, a un deportista? No, qué sé yo, sacrificio no, porque me gusta a mí acompañarlo. Y está bueno porque conocemos gente, lugares, todo, así que yo me prendo también con la familia de él, así que no es sacrificio. Acá me está diciendo al oído, porque mira para el otro lado, me dice celos. ¿Qué pasa con eso? No, hay que confiar con la persona que con uno está, si no, no estaríamos juntos, ¿no? Pero no, bien, hasta ahora va todo bien, vamos a ver qué pasa después. Aparte, a ver, celos, con semejante bombón, no podés tener ojos para otra mujer. Eso que no me afeité todavía. Vanidoso, eso lo hace distinto, es chiquito Bracamonte, es nuestro campeón y acá desde las fiestas patronales, muchísimas gracias chicos, bueno, nuevamente por atendernos. Déjame mandarle un saludo a mis amigos que siempre están, a Luquita Bacari, que es mi diseñador también en la ropa, eso está siempre, y bueno, a Lucas Viada del gimnasio Pamplona, a Ferretería 9 de Julio, a la casa de limpieza, a todos los que están, ¿no? Los que siempre están ayudándome y bueno, y a ustedes, como siempre. Te estás olvidando de dos personas que no te lo van a perdonar. Sí, mi papá y mi mamá, y bueno, mi familia que siempre están. Sí. Gracias, chiquito, gracias, vale. De nada. Bueno, así termina todo. Gracias. Todos los domingos, desde las 11 horas, Olimpiadas Especiales de Argentina invita a personas con discapacidad a compartir la actividad tenis en forma gratuita en el Club de Tenis La Cumbre de Cruz Chica. En caso de lluvia nos juntamos en el Salón Carafa. Agradecemos el apoyo brindado por el club y la municipalidad. Auspicia Mix Deportivo. Continuamos ahora con dos actividades que se están por realizar aquí en la zona de Punilla y este es el informe de ellas. Endurance Race, 6 y 7 de agosto de 2016 en La Falda. El mega evento de aventura con 3 carreras en simultáneo. Maratón, mountain bike, duatlón. Teléfono 03548 15 40 31 19. Endurance Race en La Falda. 8 y 9 de octubre, La Cumbre te da revancha. 82 kilómetros competitivas, 45 kilómetros promocionales.
organiza la municipalidad con el apoyo de la gobernación. Inscripciones 850 pesos. Todas las categorías tienen premio en efectivo. Se reparte el 60% de todas las inscripciones. 8 y 9 de octubre, la cumbre te da revancha. 82 kilómetros competitivas, 45 kilómetros promocionales. Organiza la municipalidad con el apoyo de la gobernación. Un gran esfuerzo tanto de la Municipalidad de La Falda como la Municipalidad de La Cumbre para organizar estos eventos. Hacemos ahora una breve pausa y enseguida volvemos con Mix Deportivo. Mix Deportivo TV está en YouTube. Todas las notas, todos los programas.